¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos a un stream más de Helldivers 2. En esta ocasión vamos a estar los tres gordos como ha estado ocurriendo en los últimos streams de Helldivers. Y de nueva cuenta vamos a tener sesión de gameplay múltiple. En esta ocasión en YouTube vamos a seguir con el gameplay de Adrián. Y en Twitch van a estar viendo mi gameplay en esta ocasión. Entonces, bueno, como dije, vamos a estar aquí los tres. Vamos a saludarlos todos, banda, para que nos digan qué onda con los niveles de audio, tanto en YouTube como en Twitch, para ver si hay que hacer algún tipo de ajuste. Si quieren, vámonos por partes. Vas, Adrián, saluda para ver qué onda con niveles de audio. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Dependiendo de dónde me estén escuchando, ya sea en YouTube o en Twitch, me voy a escuchar un poco diferente. De hecho, es lo mismo caso con Ezequiel. Pero tenemos que estar más o menos a un volumen parecido, nada más. Después de, obviamente, que este Rafa comente. Adelante, chaps. Así es, banda, pues sean bienvenidos a otro stream de Helldivers 2. Vamos a estar jugando ahorita nosotros en algunas misiones, como siempre. Y pues no se preocupen, yo me voy a escuchar parejo. Es el que peor se va a escuchar de los tres, en los dos streams. Así es, banda, pues coméntenos si se escucha más o menos un volumen similar. Parece que está bien. Entonces, perfecto, banda. Bueno, nada más para reiterar a la gente que se esté uniendo en esta ocasión de nueva cuenta, vamos a tener gameplay separado. En YouTube van a estar viendo el gameplay de Adrián, por si quieren ver esa transmisión, es en YouTube. Si quieren ver mi gameplay, por favor quédense aquí en Twitch, la gente que está en Twitch, o cámbiense a Twitch si están en YouTube. Si no, de todos modos, el archivo se va a quedar en el canal principal de YouTube para la gente que quiera ver el gameplay de Adrián. En Twitch se va a quedar como bot un tiempo y se va a subir de todos modos a nuestro canal secundario entre CB Casual, como lo hemos estado haciendo. De hecho, creo que ayer liberamos gameplay de Rafa de otra de estas sesiones de Helldivers. Entonces, no se preocupen, no se va a perder gameplay, lo van a poder ver después. Vean el que quieran ver, no hay ningún problema, banda. Entonces, perfecto. Ya que estamos con luz verde de parte de ustedes, en cuestión de audios, Audio. déjenos verificar que todo esté en orden de nuestro lado en el backend y regresamos ya para iniciar banda. Volvemos. Volvemos. Muy bien, banda. Pues parece ser que todo está en orden. Entonces ya podemos empezar con el stream. Dale, Adrián. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva sesión de stream de Helldivers 2. Vamos a repartir democracia en nueva cuenta a los tres.
Vamos a estar jugando de nueva cuenta con gameplays múltiples. Vamos a estar transmitiendo el gameplay de Adrián en YouTube y mi gameplay en Twitch. La gente de Twitch está viendo mi gameplay y la gente de YouTube está viendo el gameplay de Adrián. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Vamos a empezar con una sesión tranquilita, nivel 4, los tres para calentar motores. Y ahorita en la siguiente sesión vemos qué onda con invitar a alguien de la banda. Vamos a tratar de invitar a alguien nuevo para que alguien más juegue con nosotros. Así es. Entonces, esténse al pendiente después de esta sesión que vamos a jugar para recibir invitación. Así es, muchas gracias. ¿Vamos aquí abajo? ¿Eh? ¿Dónde aquí? Down here, para hacer este y luego el... Ajá, sí, sí, sí. Y hacemos esto. Mr. Titán donó 20 pesotes en YouTube. Dice: si Dios tuviera verga, sería el audio del stream. Gracias. Enterado. Enterado. Muchas gracias también a Corneri, que se suscribió ya Prime por 52, Dios mío, mesesotes en total. Democracia, buenas gorditos, ya 52 meses. Ya casi alcanzó a la Iorias. Solo que se le olvide la resub por unos cuantos años. Por cierto, intenté jugar Helldivers 2 en Steam Deck y aunque se pudo, terminé cediendo al de PlayStation 5. No me arrepiento de pagar doble. Por lo menos está barato. Sí. Sí. Entonces, ¿qué vas a llevar? ¿Avión? ¿Vas a llevar Nuke? No, llevo precisión, por si viene algo como... Ok. Vale, yo traigo el grandote, el Barrage grande de 300. Ajá. Y el Laser. Ok. ¿Quieren que lleve mecha o llevo nada más Shield o algo así? Si quieres, lleva mecha por si acaso, aunque creo que no es tan bueno contra los bots. Entonces, si quieres, mejor me llevo mi Shield. Vale, yo tengo más de estas mierdas. ¿Qué quieren? De los boosters. Yo tengo el de localización, que baja los encounters. Uh-huh, y el también lo tengo. Y el de velocidad. Bueno, el de estamina más bien. Tú ponte el de balas, chaps. Yo pongo el de balas, está bien. ¿Qué es este? Aquí yo pongo estamina. Que yo pongo el de encuentros entonces. 360 cover, jetpack, backpack to rearm, guard dog de... supongo. Pregunta, señor Botana, si le vamos a hacer algo a Alone in the Dark. Quizás, pero yo creo que sale la próxima semana. Esta semana va a haber menos contenido. Va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo, sí, banda, va a tomar tiempo. Les podemos decir que sí tenemos interés en probar Alone in the Dark. Uh-huh. Ah, pensé que ibas a llevar el láser. Ah, vas a traer lanzagranadas, ok. Sí. Sí, mejor, yo creo que mejor el lanzagranadas. It's un all-rounder. Sí. Lanzagranadas. Sí. ¡Let's go! Gracias a también a ver a Cornega, el cerote pisado que se ha suscrito vía Prime por 19 mesotes. Saludos gorditos, un gusto verlos a los tres, se les quiere mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge Ariel, por los 25 bits. Caballeros, buenas noches. Con la novedad de que Twitch anoche me desuscribió por sus pistolas, ya volví a suscribirme, pero coméntenle con la banda por las dudas. Abraces. Gracias, Jorge Ariel. Gracias, Jorge Ariel. No haya pasado con más. Ojalá no haya más incidentes. 25 bits de Lucas Lizama. Adrián, ¿viste que salió el Early Access de la secuela de Ender Lilies? ¿Le darás una chocola? ¿Qué pasó? ¿Where the fuck are we? ¡Ah! Empezó fuerte. Walker, sí. Aguasco. Es que si le vas a dar una checada a la secuela de Ender Lilies. O sea, sí, no sé. Lo que no sé es si le voy a dar una checada ahorita. Depende si tengo un poco de tiempo, porque ando retrasado en algunas cosas. ¿No? Y Metrink se ha suscrito vía Prime por 9 meses. ¿Qué onda, gorditos? Otro mes que no se me olvida el sub de Prime, pero ya estamos aquí. ¿Qué? Otro mes que se me olvida el sub de Prime, pero ya estamos aquí. ¡Libertad! ¡Oh, no! Osh. Empezó We're rápido. Fine. Medallas y cuadrada. Está bien. Ok, Marco, supongo que el target aquí está, que está como de paso, y luego vamos a hacer la ciencia. Dicho, aquí enfrente hay un dinero. Vamos por dinero. Voy al de allá. El profe, cuidado, Goliath, o bueno, Hulk, o como sea que se llame. ¿Hulk? Ok, espera. A ver, espérame. Échale el precision. El precision, sí.
¡Oh, get wrecked! Ya no está. Perfecto. Bueno, voy allá al fondo. Ahí vamos. Walker. Ahorita que tenga el escudo, Chaps, te lo paso. Está en 6 minutos. Yo traigo a mi guard dog. Ah, ok. Chaps, hay guard dog. Que no es el de láser, es el de balas. Ah. It's fine. Sí. It works. Supongo que se tarda un poquito más en recargar, pero ya. Vamos a se le acaban las balas, o sea, ese es el problema. Sí. Sí, nada más tiene que recargar ya. No sé qué hay ahí. No sé, pero ¿quieres que eche barrage? Echen los barrage. Yo aquí les pego con el lanzagranadas de Lexus. Ya destruí una base. Lo que sea que salga de ahí, es gonda. Nothing. Listo, voy con ustedes. Al fondo a la derecha, al fondo a la derecha. Ya, murió ese. Recuerden, manda, que en estos streams luego no prestamos este tanta atención, discúlpenme ahorita leo tu comentario, me trinca. Sí, ahorita que tenemos los comentarios, bueno, no se apuren. Sí. Y los demás que lleguen, sí. A ver, ahorita seguimos aquí con... Dice Pixteria, ¿qué onda, gordos? ¿Ya hicieron team de 4 con el kit? No sé si kit tiene el juego, de hecho. Espérense, háganse para atrás, chaps. Viene la grande. Ah, el barrage grande. Barrage grande. Ahí al fondo nos están disparando. Voy. Ajá, torretas. Voy. Ya les lancé algo. Ajá. Vientos. Yo estoy viendo si sale algo de la base que estoy bombardeando. Vientos. Enemigos. Quedan 12 segundos todavía de barrage. No se acerquen todavía. Atrás de Ezequiel, aléjate. Listo, se acabó barrage. Vamos. Voy a checar que llega. Vamos a ver qué dejaron. Viene Ok, it's handled. Ya, está bien, todo está bien. Vámonos. Kid Divers 2, están diciendo. No sé si Kid tiene el juego, o sea, realmente no lo sé. Voy con este lugar. ¿Está ahí? ¿Fue mal? Ah, sí, ok. Ah, ciencia naranja. Ahorita lo destruyo. ¿Lo explotas? Sí, yo lo exploto. Ok. Escucho aquí movimiento afuera. ¿Ya se alejaron? Hay un pardo. ¡Oye, güey! You saw that. Pero I'm okay. No pasó nada. Walker's al fondo. Oh, un enemigo. Ok. Acá está el objetivo secundario. Ya lo marqué, si quieren. Ahorita vamos. Creo que estaban guardando... ¿Hay ciencia por allá? Munición. Ah, sí, ya lo marcaste tú. Sí. Entonces, vamos allá, ¿no? Gracias, Francisco García, por los 10 pesos en YouTube. ¿Qué onda, Jorge Montaño? Saludos. ¿Qué es esa madre? Was shooting at me. Creo que es el target. Ok. Ay, ¿no es un jammer? Puede ser que es un jammer, sí. Todavía tenemos estratagemas, así que... El jammer jode los de avión, no los orbitales. Yo traigo avión. Sí, es un jammer. Ok, este es el objetivo. Son dos cosas diferentes, ok. Ok. Ya la jodió. Está bien. Pues vas, Adrián, ponlo.
No puedo ponerlo, no hay. Ah, necesitamos, es cierto. Entonces, vamos a destruir el Jammer primero. Vamos a destruir antes el Jammer. Ah, ya me acordé, no, sí, tienes razón. El Jammer jode todas. El que jode nada más las del avión es el antiaéreo. Antiaéreo, ¿no? Sí. El antiaéreo, sí. This is a Jammer. Alright, alright. Let's destroy the fucker. Nice. Ah, I think he's dead. Sí, sí. Me regreso. Sí, vas. Ahorita yo y Chav nos encargamos de limpiar aquí. Ajá. ¿Eso o Barash? Chales Barash. ¿Cómo ves, Chav? Vente, Chav, hazte para atrás. Yo les echo uno para que vayan aflojándose. Sí, yo tengo 3 segundos, así que échales el tuyo y ahorita yo les echo el grandote. Ya, échales el tuyo. Ok. Listo, armado. Sí, llamen voy a sus para compañeros. Allá. Llamen a sus compañeros. Hasta patada, Chav. This one's Ed, big. A Nedela por los 129 pesotes en YouTube. Sigo con mi recaudación para ver si un spoiler burro de Final Fantasy VII. No me rendiré. Está bien, no te rindas. I believe in you. I believe in you. En ti. Gracias, Nedela. Listo. 11 segundos todavía. Oh, Dios. Ah, bomba. Espérate. Oy, cuidado, va a explotar algo grande, ¿eh? Wow. Nice. Vamos a ver si quedó ciencia allá adentro. Dani, ¿se cuánto va del stream? 12 minutos va del stream. No. Aquí hay ciencia. Creo que es lo único que hay, porque creo no encontré nada. No sé si hay acá abajo. ¿Habrá algo acá? No, creo que no. Estás viendo. Acá no, hay una base grande. No, vamos a pasar por ahí para destruir y pasar más rápido y no darle tanta vuelta. Uh-huh. Vamos. ¿Qué es ese humo? Ah, es un... Hay minas, cuidado. Tiro. Ajá. Uh-huh. Nice. Ah, sí, aquí tiembla. Sí, actividad sísmica. Si tiembla y hay una mina cerca de ustedes, aunque no le estén pisando, puede explotar. Tengan cuidado. Está bien. Lo sé por experiencia. Another base over there, que supongo que es esa chimenea. Ah, hay algo aquí a la izquierda. A ver qué es. Ah, creo que es este. Recursos. Ay, güey. Oh. Viene dropship, cuidado. Daniel SC0 dice: solo quiero destacar mi mensaje diciéndoles gracias por existir, gorditos. Esta semana de vacaciones resulta que me enfermé, ni ganas de levantarme tengo, pero sus videos, sus reseñas y sus streams me ayudan a pasar un mejor momento. Recupérate. Échenle por favor los Jack Choices para que se recupere. Ay, güey, ¿qué es eso? Mucho ánimo, ojalá que te recuperes pronto. Sí. No tengo barrage ni nada. Yo tengo. Yo también. Échale si pueden. Que el grandote se tarda un ratín. Sí. Listo.
That should be enough, I think. Yep. Yep. Vamos. ¡Ah! Walkers a la derecha, cuidado. ¡Hasta el avispero! Shields al fondo. Este... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero te escudo. Dead. Vamos a ver si hay ciencia aquí. Déjenme llamo a mi guard dog porque ya se le acabaron las balas. No veo ciencia. No, yo tampoco. Moser dice, en Helldivers 1 las samples se llaman ciencia, ¿o por qué se refieren a eso? Es que en el 1 el icono era un matraz. Entonces sí. Nosotros dijimos ciencia y se nos quedó. Y se nos quedó. Eso es todo. O sea, son samples, son muestras. Pues, son muestras, pero... sí son muestras. Sí. Es lingo de los Gors, otro jammer. Ah, ok, bueno. We're jammed. Ah, oh, qué bueno que llamé ahorita. A ver. Cuidado, minas. Limpio la entrada. A ver. Ah, ciencia aquí. We're clean. I think we're clean. No, ciencia regular. Aviento granada. Espera, espera, yo estoy aquí. I'm right here, dog. Ok. ¿Ya? No. Ya. Falta el jammer. ¿Dónde está el jammer? Ya, ahí. It's very obvious. Sí, es como un poco obvio, sí. Oh, cuidado. Yo digo que... ¡Qué granadas! Granadas, sí. ¿Qué más no, no se le, no se destruye con granadas. Ya le eché 4. No tiene un... Tiene un este... Tiene un este... Una cosa... Un panel. Tiene un panel. No, espérate. Tiene un... ¿Cómo se llama? Un... el Fabricator al lado. El Fabricator se lo destruye y se explota. Déjame ver si lo puede destruir. Ok. Ahí está. Ahí está el drop. There you go. ¡Uy! ¡Uy, güey! Voy a aventarles barrage, cuidado. Háganse para atrás. No. Adrián, get the fuck out of there. Are you okay? Sí, sí, sí. Ah, estoy bien. ya. Atrás hay algo. No sé qué es esto. Hay otra base, güey. Bueno, lo que estamos aquí limpiando. Sí, es otra base chiquita. Ok, la voy a destruir. ¿Chiquita? Ok, you do that. Cuidado. Ay, güey, nos están disparando. Cuidado. Cuidado, es el grande, no se acerquen mucho a la otra base. Listo. I think he's dead. Ah, creo que fue la tuya. Ah, ciencia cuadrada, nice. Voy a ver si hay ciencia. Qué diferencia cuando hicimos el primer stream de Automatons. Sí. Que la vivimos súper rudo. Bien cañón. Ah, ciencia cuadrada. Voy a llamar supplies. Que me hacen falta, yes, ya para mi grande launcher. Ahí está el supplies. Ok. Aquí los esperamos. Giantineo 91. Buenas noches, mis gordos hermanos. Saludos. Helldivers, lo máximo. Me encanta. Es muy bueno. Helldivers es muy bueno. Bueno. Metrink se ha suscrito a Prime por 9 meses. ¿Qué onda, gorditos? Otra vez que se me olvida la sub del Prime, pero ya estamos aquí. Libertad. El profe Pacheco se suscribió. Tiene uno por 38 meses. Democracia y derechos civiles a punta de pistola, como en la vida real. Mid Deos 1 se suscribe, tiene uno por 34 meses. Ya casi los 3 años apoyándolos. Adrián, ya vi Duna 2 y está muy buena, pero dices que hay diferencia en cómo termina el libro y la película. ¿Puedes decir las diferencias o es spoiler? No, pues yo, es spoiler, es final. Claro que es spoiler, es el final.
Lestat Pendragón también se suscribió vía Prime por 64 mesotes. Dice, buenas noches. ¿Qué hubo, Lestat? ¿Es aquí? No subo objetivo, no sé qué sea. Destroy fuel reserves, ok. Tiro. Verga, ¿qué explotó ahí? No sé, pero ya tiré algo. Bien. No, no fue suficiente. Hay que llamar al mini nuke. Hay que llamar al mini nuke. Ah, ok, voy. Ya que estoy, silos. Voy. Gracias también a Lexirius por los 69 mesotes de suscripción de Prime. Ahí viene la, la Hellbomb. Por cierto, banda, no se olviden que nos pueden, se pueden suscribir vía Prime. Se los agradecemos muchísimo. Sí. Ya vayan corriendo, voy a activar esto. Ok, ¿para dónde ese? Sigue ese que nada más. Ya vámonos, vámonos. Vámonos. I guess here. Por acá está el objetivo. Si no, acá a la izquierda hay una interrogación, creo que atrás de este como peñasquito. Sí. Ahí al fondo, cuidado. A ver, vamos a dispararles. Listo. Déjame ver qué hay acá. Ah. Hay walkers. Ya viene bot. Bot drop. Hazte para atrás, Adrián. Adrián, viene bot drop está, ahí. Está bien, tú tranquilo, Charles. Yo preocupado. Ay, güey. No. No, ¿qué manches, tiraste? ¿Qué tiraste? ¿Qué tiraste? Wow. Eagle. O sea, me voy 2 segundos y se matan. Pues Rafa, que me mata nada más. O sea, me dice, Adrián, cuidado, que no sé qué. Y luego tira un pinche barrasha. ¿Y dónde estoy? Que chingue su madre. Ah, lo tenía en la mano y me lo tiraron. ¿Cuál me lo tiraron? Lo solté. ¿No? Me dispararon, salí volando y lo solté. Ok, agarro ciencia. Sí. Agarro ciencias y cosas, because ya. Me traté de salvar, pero fue demasiado tarde. Ah, sí, sí, estuvo bastante terrible. Shield generator. Tengo shield generator. ¿Dónde está mi cosa? Aquí está. Ah, this is yours. ¿Cómo te lo...? Agarra el guardado y lo tiras. Ah, bueno. Pues ya tienes tú el... Tengo tu lanzagranadas. Y los samples, supongo. Los samples los agarro, Ezequiel. Sí. Yo, los samples los tengo todo yo. Lo cual no es tan bueno. ¡Oh! ¡Score, bitches! Rule One regaló 5 subs. Muchísimas gracias. Gracias, Rule One. A thing of beauty. Ah, choke. ¿Qué balas podría agarrar más? Ahí está. Señor Frenzy, saludos gordos. Helldivers 2 es mi adicción ahora. ¿Verdad que sí? Sí, sí está. Chubis 24 con 25 bits. ¿Qué onda, gorditos? Qué gusto ver que siguen luchando en pro de la democracia. Mándenle un saludo a Dark Angel. He jugado varias partidas con él. Díganle que no necesita ataques orbitales para matar a los termínidos más pequeños. No los necesita, pero qué tal, qué divertido es. Es divertido. Eso le llamamos el modo American Dad. Voy a tirar, de hecho, un orbital. A propósito. ¿Es not an orbital? Ah, no, sí. Yes, it is. Hay que echar este nuke otra vez. Es, okay. Es reserva de petróleo. Voy. Cuadrada. ¿Solo es uno? Sí, ¿verdad? La voy tirando. Va, llamaron flare, cuidado. Va, llamaron flare. Ok, el otro objetivo está acá al norte. Entonces ya lo marqué. Vamos a correr para atrás, chaps, ¿eh?
Vámonos ya para atrás. Cuidado con el airstrike. Muy bien. Nice. Buen airstrike. Ya está, activo esta madre. Ya, activa esa madre. Sí, vamos a correr para atrás, Adrián. Ya marqué dónde está la caja. De hecho, corran. Nada más para que no. Para que no digan que no se usó. It's gonna get hot. Boom. Oh, Dios. Mierda. Aún así faltó uno. Faltó una. Es que se enfoca en enemigos y no tanto en objetivo, entonces sí. Oh, pobre güey, le fue mal. Ya la vi. Aléjense. Vas. Boom. Cuidado. Dildo al pecho a la derecha. Ya se me acabó el guard dog, déjenme llamo otro. También gracias a el Omnicolega con 25 bits gold. ¿Están de acuerdo conmigo en que una de las mejores maneras de enfrentar un conflicto físico es usar una caña de pescar y una canasta llena de tortugas? Eso parece, sí. Eso parece ser. Parece ser Walker's el caso. Al fondo. ¡Osh! ¡Oh! ¡Hay un cañón! ¡Hay un cañón! ¡Me mató un cañón! Ah, ok. Ya lo llamé. Ok, tome tu ciencia. Sí, está bien. Está tu mierda, Adrián. No tires la... Ah, ya vi el cañón. Sí, ahí está. ¿Quieres barrage? Yo tengo barrage, sí, voy. Ok. Gracias. Yo tengo el grande, pero está como muy grosero para la proximidad que tenemos. A ver si le da. ¡Oh! La piedra me salvó. No funcionó. Ok, voy yo. Bot drop también. Háganse para atrás. She's gonna get wild. Ah, me volvió a matar. Verga, Adrián. Pues te estaba tratando de huir, Sí. Pues esa madre, la torreta. ¿Qué pasó? Mi orbital no salió. Voy. A ver, I supply you. O ya lo llamaste tú. Ya lo llamo. Llámalo. Vienen walkers, vienen. ¡Ay, güey! ¿Estás bien? ¿Por qué en el agua, estúpido juego? No. Uy, güey. Creo que no le está pegando nada a la pinche torre. No. Ok. Oh my god. Por Dios. Toda mi ciencia está ahí. La agarro. Lo bueno es que todo el paquete de ciencia está ahí. Ya lo tengo yo. Está hide behind. Llama a Ezequiel, voy a darle la vuelta. Hay que llegar por la izquierda. A ver, llama a Ezequiel, voy a darle la vuelta. Ya he hecho, están ahí tus cosas. Ese no las voy a agarrar. No esperaba que lo hiciera, chaps. I'm not gonna move, I'm scared. Está bien, vamos a mantenerlo entretenido de este lado. A ver si alguien le puede pegar de la espalda. Sí. Luis PB2408 con 50 bits. Saludos gordos, ¿qué comieron hoy? Hoy eché el Kentucky. Por falta de tiempo y algo de hueva. Se les TQM. Yo fui a comer carnitas, de hecho. ¡Ah, ya está destruido! ¡Vientos! Nice. Pasta con verduras. Yo comí sopa de verduras con dumplings. Estuvo bueno. Estúpido cañón. Pasta con verduras y pesto.
Falta otro fabricator a la izquierda. Había otro. Yo estaba grande. De hecho, hay uno aquí a la derecha. Voy por el de la derecha. Vas. Yo voy por el de la izquierda. Oh, me mataron. ¿Dónde estás? Traté de escapar, pero me atoré en un razor wire. Llamado. Brinca, Helldiver. Este estaba grande. Sí. No, estoy junto donde está un pinche fabricator. Que ya destruye el fabricator. Ok, perros. Ah, me maté yo solo, perdón. Llámalo, por favor, Chaps. Hecho. No, se me olvidó que traía aquí para las granadas. Voy a llamar. No, no, estúpida. ¿Dónde mierda caí? Cerca de nosotros, caíste cerca de nosotros. Que está como estúpido. Ahorita está estúpido. Ok, you know what? Pocket, voy a llamar refuerzos con la Gatling, cuidado. La cosa está medio intensa ya. Ok. Oh, shit. Alguien no. Murió. I died by burning. Ya te llamé. Cuidado. It's gonna get hot. ¿Qué pedo con este campo de minas? Por ahí no, Adrián, cuidado. No, ya vi. ¿Es una referencia a Kung Fu Panda? ¿Qué cosa has aceitado? Listo, creo que ya. I think. Ya se calmó. Falta uno. He's dead now. Falta otro. Dito al pecho. Ya está. Y así es como se hace. Vamos. Okay. Vámonos ya que quedamos. Vámonos ya. 10 minutos, sí. Aquí es donde moriste. Sí, aquí fue donde morí. Que brinqué, sí. Quería como que darme la idea, pero caí en un razor wire y eso sí te hacen daño, entonces I died. Desecado dice los dumplings. Ah, no, es una sopa de pollo y le pones dumplings, sí. Y sabe rico. O sea, los dumplings son una comida no real, no es exclusiva de Kung Fu Panda, Son ricos. Son muy buenos. Pues acá no los conozco. Pues es como un bollito con carne adentro de cerdo. Es rico. Es un bollito de masa. De masa. China. Uh-huh. Si no los conoces, ve a un restaurante de comida china. Deben tener dumplings. Oriental. Llamo refuerzos. Ya en medio minuto puedo llamar mi guard dog. Llamo otro. Otro grenade launcher por si acaso. Ay. Ahorita y... puedo llamar también a mi sentry. Y. Bueno, un jetpack, digo, un pack de energía ya por si acaso también. Oh, que la chingada. Enemigos. Ahí okay, van. No. Ah, sí lanzó la flare, ni modo. ¿Listaste? No mames. Nos va a caer en la cara. Ahí voy. Yo. I say we're fine. Le eché brazo a Adrián.
Verde. Nos faltaron unas bases, pero no importa. Ya se nos estaba acabando el tiempo. Vamos bien. Allá en el fondo. Voy a ver si les puedo dar un orbital. No, muy corto. Fuera del landing zone. Vámonos aquí. Perfecto. Ok, ahora sí, continuando. Gracias, LexiRius, por la resuscripción de Prime de 69 mesesotes. Tidal Cloud, por la resuscripción de Prime de 31 mesesotes. Buenos gorditos, un mes más siendo parte del gordeo. Sigan siendo así de piolas y que el gordeo es eterno. Gracias, Tidal Cloud. Gracias. Paul Moore se suscribió Tier 2 por 84 mesesotes. Muchas gracias, Paul Moore. Tengo tantas ganas de probar este juego. You should. Pues deberías. Deberías. Está muy bueno. Mugrimeao se suscribió Tier 1 por 31 mesesotes. Buenas noches, gordos. Los extrañamos en el podcast de esta semana. Gracias. Sí, Mugrimeao. Disculpen, banda, que no hubo podcast esta semana, pero pues tuvimos ahí algunas situaciones que tuvimos que atender. Sí, una disculpa, banda. Una disculpa, pero... si todo sale bien, va a haber esta semana, esta próxima semana, entonces no se preocupen. El mero monkey con 25 bits. He visto lo que le pasó a Rafita. Llevas un ataque en la mano y te pegan un disparo, se te cae y el ataque cae cerca de ti. Y mocos. Suena muy Looney Tunes, pero sí pasa. No, sí pasa. Taquito from Hell con 45 bits. Hola, gorditos. ¿Con qué IP les gusta que Helldivers? ¿Con qué IP les gustaría que Helldivers colaborara? Uno obvio sería 40,000. ¿Qué otro les gustaría? ¿Cómo? No sé por qué la gente asocia mucho este juego con Warhammer. Con Warhammer. Sí, I'm not sure. O sea, supongo que sería. O sea, lo más cercano que veo es que sería así como un Guardsman, de lo más bajo de lo bajo. Sí. Así como. Ya, no veo ningún tipo de asociación con Warhammer en este juego. Se supone que los Space Marines son super máquinas, ¿no? Son mucho más poderosos que un Helldiver, muchísimo. Sí. Un Helldiver es como un Guardsman normal, o sea. Pues sí. Supongo que gobiernos culeros. My guess. Sí. ¿Qué más? Oscar Old Hunter se ha rescrito vía Prime por 31 mesesotes. Y dice... ¿Qué onda, gorditos? En esta democracia sí se puede ver. O en otro tema, Adrián, ¿cuántas vistas van con Dune parte 2? Yo llevo 3 en IMAX. Es cosa de la buena. Nada más he tenido la oportunidad de una. ¿Cuándo pila un pila de Dune o un viendo con los gordos? Ya dije por qué no hay pila de Dune. Y es porque ahorita no tengo nadie con quien hablarlo, básicamente. Entonces no sé cuándo va a haber uno, eventualmente supongo. Sobre otra colaboración, pues supongo que pueden hacer colaboraciones de básicamente cualquier cosa que tenga armadura. O sea, si COD pudo hacer una colaboración con Warhammer, también podría haber una de Helldivers también, eso es cierto. La de COD está culerona, la verdad, yo ya la vi, así como estos trajes están feos, pero bueno, siempre puede suceder. Ah, sí. De hecho, ¿sabes qué? Ahorita que acaba de pasar una colaboración con Mass Effect y Destiny, unas armaduras acá de los N7 no estaría nada mal, ¿eh? Así es. De hecho, no estaría mal una N7. El que le anda levantando la falda a los de Helldivers son los de Deep Rock. Ah, sí. Pues esos también, ¿eh? Yo también, sí lo haría. Murdoch 25 con 25 bits. ¿Qué pedo, gordito? Recomiéndame un exclusivo de Switch que esté chingón, de preferencia RPG, JRPG, pero chingón. No es exclusivo, pero Unicorn Overlord. Sí.
único tampoco error está es bueno. Exclusivo, pero Octopath Traveler 2. El 2 en particular. Dos. ¡Oh, shit! ¡Shit! ¡No mames! No había mancha roja, supuestamente. I'm fucking dead. The map lied to me. No, también estamos cerca de un pinche torre antiaérea, güey. No mames, espérame. Ahorita te llamo, Adrián, espérame. A ver, ya, solve that problem. Requesting advanced weaponry for the love of God. Mames, qué pedo. Caí fuera del área. 4-3. No seas un traidor, Adrián. Si alcancé a llegar, No seas un traidor, Adrián. Destruye la torre. No, el dropship no. Güey, ¿por qué? Ok. ¿Qué es esto? Háganse para atrás, cuidado. No vayas por allá, Adrián, Para atrás, chavos, para atrás. Artillería. Yeah, that's what I'm trying to solve. Bueno, aquí, donde morí, hay una de esas puertas que se abren con dos personas. Vamos. Bueno, pues vayamos a ver si... Wow, that was quick. A ver, ¿dónde? Ahí donde marqué, sí. Donde marqué en azul. Te sigo. Mientras tanto, Rule One con 25 bits. ¿Cómo pueden seguir lo que pasa en la pantalla con tanto caos? ¿Por un instinto gordeador? ¡Ey! Eso fue lo que me mató. Ok, voy a ver qué quedó en la base. Sí. Pues ya no sé si será callo, pues está... No me parece que tenga tanto caos después de haber jugado Suicide Squad, ese juego, para que veas. Exactamente, o sea, la interfaz está bastante limpia dentro de todo. ¿Vas a agarrar todo? Me da liquidez. Creo que sí destruí toda la antiaérea. Ya. Yeah. Qué bueno. Ah, oh, sí. Creo que hay otra aquí. No la limpiaste, todavía está marcada en azul, así que... Ya la vi. Aquí la vi. Here it is, the motherfucker. Barbatos 1991 se suscribió a Abraham por 45. Ya la vi, está echando humo nada más. Lo mejor del Prime es poder estar suscrito al Gordeo. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias, Barbatos. Gracias. Rural con 25 bits. Adrián, estuvo a nada de desertar. Sí, porque caí fuera del área. Caí. Si tienes 10 segundos, si no seas un traidor. ¡Dios santo! This is not my fault. They threw me here. Hecho Chobarash, cuidado. Ok. Bien. Oh. ¿Qué pasó, Adrián? Algo explotó y me morí. No sé qué fue. No sé si Rafa me baleó. No, yo no fui. ¿Ya lo llamaste tú ese? No, I'm busy. Ok. ¿Ya llamaste? Sí, ¿verdad? Sí, ya estoy, ya vengo de regreso. Perfecto. ¿Dónde están mis cosas? Aquí estoy, están conmigo. Voy a ver si puedo destruir una vez la torre de propaganda. ¿Ese es un ojo de Sauron? ¿Cuál? Listo, objetivo secundario completado. Creo que ya... Ese que está hasta ahí a lo lejos, enfrente a las... ¡A las 11! Adrián. ¿Eso de ahí? No estoy seguro. Creo que sí. Ese es el Destruction. Ok, ese es el Destruction. Sí. ¿De quién vamos a la Torre de Sauron? Uy. ¡Ah! ¿Qué pedo? Oh my god, what happened? No sé, solo explotó algo. Llamo, ya lo llamé. Supongo que fue el dildo al pecho que maté. No estamos ni cerca tuyo. Well, just bad luck. Solo tuve mala suerte, algo explotó. No era una mina, algo explotó, nada más morí. ¿Qué es esto? Spear. Javelin. Ah, ya sí, ya sé cuál es. No es muy buena, la verdad.
¿Ya marcaron el Sauron? Ah, de hecho, el objetivo principal está antes. Aquí. A la izquierda del objetivo principal hay un par de bases. Hay que limpiarlas también. Ok. Ok. Gracias a Herbin99 por la resub de Prime de 50 meses. Tiro. 50 meses. Ya puedo ver, aunque sea de reojo, a la Iorias. Bajo pues tu propia riesgo. Si te quieres arriesgar, o sea... Sí, o sea, si no sé si aprecias ciego, tus ojos. Así es. No es mi culpa si te quedas ciego. Nada más digo. Ok. Después del tuyo... Ah, no, no need. Voy a aventar el mío allá al fondo, entonces. Sí. Ok. Nicklor Parker, que alguien nos diga qué. Aquí toda la información es vital, maldita sea. Tenemos un raid, no vi bien de quién, pero creo que es Kielde. Muchas gracias, Kielde. Gracias. Gracias. ¡Ay, güey! Llamo Strike. Oh, no. ¿Te cayó? No sé qué pasó, I'm there. Si pueden, extraen a mi cadáver, tenía ciencia cuadrada. Voy. Ya llamé a ese. No sé dónde está tu cadáver. Ahorita voy. Estaba justo enfrente ahí de la base esa que estábamos a punto de invadir. Ahorita yo checo si no. Ah, mira, se nos pasó un... Una de esas cápsulas con dinero. Uh-huh. Ah, ya vi que me mató. Me mató un dildo al pecho. Ya. Dice Nicro Parker que los soldados dados robots explotan. ¿Cuáles? ¿Los de los que desaparecieron con jetpacks? Están más rabiosos. Pero no terminal. Llamo resupply. Uh-huh. Voy a ir por el dinero. Yep. Acompaño. Y aquí espero el principal. Sí. Ah, qué pendejo. Ok. Medallas. Traigo el SS Drive. Ah, ok. Ahorita regresa con Ezequiel. Chaps. Vale. Ya está destruido el Rosauro, ¿no? No, no sé. Sí. Creo que no. Sí, 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 sí. Sí está. De hecho, es para allá. Es para allá, así que los, yo los sigo. Ah, ok. Bueno, pues aquí te espero. Sí, el ojo de Sauron ya está muerto. Está en grillo. Ese sí. Creo que sí, el barrage sí le cayó, cabrón. Ya. Aquí estás, ya. Gracias a IanPFR2000 por los 25 bits. Buenas tardes, noches, banda. ¿Me pueden mandar unos Jack Joyce? Todo mi día iba bien, pero por una discusión absurda se empeoró. Me bajó nieve en cabrón. Échenle unos Jack Joyce, por favor. Mucho ánimo, IanPFR. Mucho ánimo. Alejandro Wayne pregunta que cuál es la arma que llevas tu principal, Adrián. Se llama Scythe, creo. Es del último Warbond. La primera, ¿no? La primera, sí. Sí, de hecho, tú y yo traemos la misma. Walker. Okay, a ver, estoy avanzando hacia el target. I'm walking through it. Aquí hay un pinche fabricator. Ah, ciencias. A ver, dropship, cuidado. Cuidado a tus... Ahí enfrente, Adrián, cuidado con esos. Voy. Ah,
Dropship. Super créditos. Assholes. Gracias, robotcito. Voy a ir por las bases de atrás. Que se nos quedaron. Por favor, me salvó el trasero. Ahí hay una, de hecho. Cuidado acá, no se acerquen. No, no te preocupes, creo que estamos bien lejos. No, no quiero esa arma. Voy a llegar a la base donde hay que dejar el el SSD. El disco, sí. Esta base de aquí tiene un cañón. No es necesaria destruir, así que vámonos. Vamos allá. Sí. No tendremos al destino. Francisco Joseph Jiménez Méndez pregunta que si el terreno afecta la movilidad del personaje. Sí, mira. Cuando te metes aquí, te vuelves lento. Sí, hay ciertas cosas que sí lo hacen. Y también el clima del lugar. Si el clima es muy caliente, como en este mapa, tu estamina baja más rápido. Sí, de hecho, aunque traemos el extensor de estamina, no podemos correr tanto. No, sí, nos cansamos pronto. ¿Qué es eso de allá? Una base. Le echo barrage. Yo le echo. Yo tengo uno. Tengo uno. Tú acércate, Ezequiel. Vámonos. ¡Ay, güey! I know. Vámonos. Oh. Emboscada. Ok, ya estoy activando el objetivo y todo. Sí, vamos para allá. Everything seems fine. Vamos para allá. Dice señor Botana, condición de castellanos. No así de cerdo, pero... No. Pero no, sí, no. Sí se puede correr poquito. Supplies ahí. Viene un drop bot, un bot drop. ¿De dónde viene? No. Acá están. No, they're all dead. Okay. Supplies, se necesitan. Gracias. Ahorita. Voy. Juan Juneruf Trelen dice, Gordos una pregunta. Vi hace poco su stream de Unicorn Overlord. Y soy de Civilization, XCOM y ya lo chequé. Exo, mis juegos de gente guay. Y vi que conocen Ogre Battle. Y el 64 fue mi infancia. Aparte de Unicorn, ¿me recomiendan otro juego con esa vibra? No he encontrado otro juego que me haga sentir lo mismo. Postdata, llevo aquí desde la reseña de Dark Souls 1. Gracias por tanto y que el gordeo es eterno. Pues obviamente lo obvio, pero supongo que ya lo conoces, que está Tix Ogre. Pero es diferente, ¿no? Porque es como más táctico, no sé, es como... Como Final Fantasy Tactics, no es exactamente igual, ¿no? Pero está perro. O sea, perro está así. ¿Qué pasó? Fuck. ¿Qué pasó? Brinqué por error que el pinche personaje ya ves que luego brinca. Pero you're fine, ¿no? No, I'm dead. Me ahogué. Ah, ¿y traía ciencia? Se perdió una ciencia cuadrada. Bueno. Shit. Que ya ves que vas luego corriendo y de repente tu pinche personaje escala y se va. Ya te llamé. Someone called me, yeah.
No sé si la banda le puede recomendar otros juegos similares. Yo no conozco muchos de ese estilo. Pues no, más allá de los Tactics de los Final Fantasy. Pues los obvios, o sea, Valkyria Chronicles, uh-huh, todo ese tipo de cosas, pero no están tan perros. Uy, perdón. O tan intensos. El Grand Kingdom también es una buena opción, que de hecho se parece bastante a Unicorn Overlord. Grand Kingdom, ah, sí. Al pecho, ¿eh? ¿Por? Barbatos dice, sí, sí es cierto, Triangle Strategy, efectivamente. Aunque sí, Triangle Strategy es un poquito más, tiene un ritmo todavía más lento. Sí. And that, which is same something. Lo cual ya es decir, porque de por sí esos juegos tienen, son muy de meticulosos. El Triangle Strategy todavía más, ya está, te lo maté. Hay que destruir esos de acá. ¿De qué lado viene? Ah. Ahí está el robot, la nave. Están con Ezequiel. Sí. Ya, yeah, dead. Vamos. Ah, ¿qué más? Nos falta un objetivo secundario, somewhere. Por cierto, ya encontré el microondas. ¿Ya? ¿Qué es el microondas? Es una torreta antiaérea, la activas y cuando llegan las, las naves, les dispara. No está malo, de hecho, pero me costó encontrarlo. Oh shit, ¿qué me pegó? Ah, cuidado, voy a dispararle una nuke para que no nos joda. Tiro. Dilo al pecho a la izquierda. Dilo al pecho, ya. Dead. Bien. ¿A dónde? Hay que buscar el otro. Pues ya el otro objetivo o ya extraction, como quieran. ¿Cómo andamos de tiempo? Pues el otro objetivo. Aquí hay un otro drop signo de interrogación. Vamos por el signo de interrogación. Dice Norgli que Symphony of War de Nephilim Saga. Ok. ¿Qué es? Nada. Balas. Nada importante. Ay, güey. Oh, oh, me quillaron. Sí, te vi. Ya llamé. De repente se acabó el shield y morí. ¿Traía ciencia? ¿No, verdad? No, ahora no. Creo casi que no, tú tienes toda la ciencia. Casi no hemos encontrado, sí. Quizás yo tenga un par de cosas ahí de ciencia. Ah, where my stuff. Super créditos. Nice. ¿Qué más hay? Balas, oh, un chingo de balas. Good, I need them. Cuidado. Ah, güey. Dilo al pecho. Ah. Güey. We've been routed. Ya está, ya se murieron, ya. Okay. Oh. ¿Traes torreta, chaps? Sí. Déjaselas. Traigo Gatling ahorita. Cuidado a tu izquierda, Adrián.
Do you see the problem? Ay. Aléjense, aléjense, aléjense. Aléjate, ah, Chaps. Aléjate, Chaps, corre. Aléjate, Chaps. It's gonna blow. My God. Vi a mi vida pasar frente a mis ojos. JJPC, estamos en vivo. No, no es este, no es transmisión. No es repetición, no es repetición. Es transmisión en vivo. No es estreno, lo que quiere decir. Medallas, nice. Ciencia regular. Vámonos. Así que ya vámonos. Y ya empezamos otra y ya abrimos la sala para. Sí, para alguien. Para, ¿no? Que... para sí, alguien, para jugar a nivel 5, ¿no? Nivel 5, perro. Nos hicimos dos objetivos secundarios, so it's fine. Con el tiempo se va a compensar. Ah, ciencia regular. Llamo a la nave. Vas. Ahora sí, ahorita. Llamo a resupplies. Les dejo la Gatling. Shield. Lanzagranadas. Yay, nomás. A ver, no estoy buscando dónde tirar mi Gatling. Vienen al sur. Por acá vienen. Oeste. Suroeste. Suroeste, por aquí. Okay. Ahí, aquí. Yeah, Flair. All right. You know what time it is? Hulk. It's gonna be hot. Precision. Tú dale, Adrián. Ya está muerto. Is that for real? Ay, güey. Kind of overkill. Sí. 41. Ya. Más enemigos. ¡Oh! Me tiraron algo. No sé ni qué fue. ¿Un dildo? ¿Was that a dildo? Eso explotó un canister. Oh, llegaron bien. Bien, ya están bien cerca. ¡Fuck off! Ok, ya vienen. Ahora sí que no se les expliquen a los enemigos. Vámonos. Uf. Wow. Muy intenso. Creo que el antihéroe fue el primero. Ah, ok. Ah, bueno. So it was glorious victory. Bueno, outstanding patriotism. Sí, ya vamos a hacer dificultad 5, pero pues vamos a... ¡Ah! ¡Contribuimos! ¡I helped! Maki está preguntando de quién es la perspectiva que estamos viendo. En Twitch están viendo la perspectiva de ese. Sí, en YouTube la de Adrián.
Vale, banda, vamos a abrir la sala. Va como siempre, vamos a hacer nuevo. Así que, friend code, listo, en la pantalla, en Twitch. Por si se quieren unir. Vamos a esperar las friend requests. El primero que llegue, entra. Alguien pide que nos demos un abrazo. A ver. CCX89. Listo, CCX, ya. Me sales como offline, CCX. Si no, puedes unirte a la partida. Listo, ya llegó. Ya llegó CSX. Nice. Rule one, super ciudadano y todo el pedo. Ay, güey. Sí. Rule one con 25 bits. Lo único más fuerte que la democracia es la amistad. ¿Qué onda, CSX? Vamos a darle. El gobierno de la super tierra diría que eso es Eso no es. Patrañas. Eso no es muy democrático. No lo es. Sí, insectitos, ¿no? Okay. Insectos, ok, está bien. Ok, insectos. Quería usar Tenemos que defender. Tenemos que defender. Defender Hellmire, así que vamos a defender a esa madre. Eso es nivel 5. ¿Hellmire es insecto o son robots? Insectos. Insecto. Ok, lanza llamas. Voy a traer ahora el recoiles para los. David 096 con 25 bits por democracia, chan. ¿Ya tienen los mechas disponibles? Sí. Sí, ya. De hecho, vamos a sacar mechas ahorita porque este es horda. Va horda. Ah, ok. FTL jump successful. Hellpods prime. Mission coordinates locked. No tiren cerca de los mechas cosas porque los explotan, o sea, orbitals y eso. Uh-huh. Va, que va. Vale, aquí sí voy a sacar torreta. Sí, yo también. Y sí voy a sacar el láser por cualquier cosa. Por si nos sale un pinche Vile Giant. Bueno, it's gonna come, fucking come. Precision por si acaso. Lanza granadas y voy a sacar el mecha, ok. ¿Recoiles? ¿Dónde está el recoiles, por si acaso? Voy a sacar también ahora una Santín personal. Listo. Bien. Kralex dice con 30 bits. Saludos gorditos, están dando plomazos con su aderezo de democracia, güey. Por cierto, banda, ya sacaron la repetición de GTA 5. Así es. Así es. Uh-huh. Todavía no, creo que todavía no es la del gato. Creo que esa es la 9. We're getting close. Ok, perros. Esto va a ser rápido, así que voy a llamar a Mecha. Uh-huh. Mecha 1 y lanzallamas autocannon. Where's my shit? No, no es autocannon, es recoiles. Ya traigo. Oh, Dios, alguien murió. Muse SX murió. Puerco. Wow, yo también. That was super fast. Deja que hay un espacio y te llamamos. Es que en los mechas no puedes
¿Qué lo llamo? No me subí a mi mecha, estoy aquí papaloteando. There you go. Okay. ¿Cuántos son? 350. Okay. A ver, ¿dónde cuidado, chaps, cuidado. Where's my shit? ¿Moriste por aquí donde estoy yo, bro? No exactamente. Ah, mira, está ahí. Ah, ya la vi, ya la vi. Oh, shit. La pata, la pata. Sí, sí, sí. Yeah, he did. Ok, ya. Atrás. We're done. Enfrente también, porque quedamos a puros chiquitos. Tenemos muchos hunters nada más. Voy a tirar minas por ese lado. Sí, tira las por ese lado, chaps. Me parece buena idea. I like that idea. Cuidado con CSX, cuidado. ¡Ah! Chaps, cuidado, atrás de ti. Get out of there, man. ¡Ah! Se quemó. Rafa se quemó. Chaps se quemó. Clásico Chaps. Le puso duro a la estufa. No me di cuenta que se apagó el piloto. Si puedes SX, llama a Chaps, ¿no? Llama a Rafa. Ah, me acabé mis balas. That actually kinda never happens. Cuidado con las minas de allá, ¿eh? Voy a gastar mis misiles. Ahí voy. Gracias. Ok, mecha is done. Ok, yo sí, yo todavía tengo la mitad. No, oh, un tercio. Oh, aquí viene más. Ah, mi personaje le entró la locura. Sí, mientras más tengas el gatillo apretado, más pasa. ¡Ah! El Chaps anda de loco, el ¿eh? El Chaps loco, anda de sí, no mames. Jorge Pacheco tiro, con 50 bits dice, ese, ¿le vas a sacar el platino a este juego? Nah. No creo. La verdad me da flojera. ¡Uy, güey! Se fuiste tú, ¿verdad? Que no, yo no disparé nada. ¿No entraste tu misil? No, no aventé nada. Air support, ah. Para allá, no vayan allá, no vayan allá. Alfa. Bug Reach, ¿en dónde? Aquí. Ok. It's gonna get hot. Or maybe not. What the fuck happened? Ya no tengo nada. Ok. Ok,
fuck is going on? Oh shit, que me cae. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay dos? ¿Por qué hay dos? Porque es ese y yo tenemos. Why is it here? No sé por qué empezó a fallar mi orbital, no caía. Ah. Entonces. No puedo pasar. No me subí. I didn't get on. Yo tampoco. Supongo que le destruyó. La destruyó el este. El láser. Dijo, no, ya me voy. No, ya, ya me voy. A su madre. Bueno, fail to extract. Entonces aquí sí puedo subirse. Sí puedo. Eso estuvo raro. Uh-huh. Estuvo bastante raro, sí. Eso estuvo muy raro. Bueno, we're all dead. Si es que ya ves que luego sacas tus este. Bueno, a mí me pasa mucho, no sé por qué. Supongo que lo hago mal. Algo hago mal. Que saca las estratagemas, las avientas y no pasa nada. No me pasa. Fíjate que eso sí va a quedar. ¿Qué pasa? No es un bug conmigo, qué chingados. Saludos, Emerson, hasta Chile. Saludos. Se bugueó el láser, dice Kiel. Eso parece, no sé qué pasó. Eso parece ser, no sé qué pasó, pero. Todos bueno. Saludemos a Don CCX, que sí se logró escapar. Él sí logró escapar. Uh-huh. Nice. Alejandro Santos se suscribió por 22 meses en YouTube. Dice, gordos, pongan más camisetas XXL en la tienda. Ya me acabé todos los modelos disponibles. Va a haber eventualmente, sí. Ok, vamos a rescatar personal. Ah, esas son horribles. Supongo que esa también, de hecho, sirve el mecha. Supongo que con uno, ¿no? Que es one day. ¿Bichos o...? Es bichos, todo ahorita es puro bichos. Bicho, todo esto es muy puro bien. Bicho, chavos. No, ahorita no lanza llamas. Porque vamos a rescatar gente, entonces ellos van a estar corriendo por el mapa. Está bien. Ok, a ver. El láser. Está bien, shield. Entonces. Lanzagranadas. Sí. Supongo que no. Y voy a sacar una torreta. ¿Vale? Tú tráete el mecha si quieres salir. Ok. Mecha. El guard dog está, seguramente los va a matar mucho a ellos, ¿verdad? No, el guard dog está bien. O sea, nada más ten cuidado. Está bien. Ten cuidado nada más. No, es que no se llamas, deja. O sea, se van a morir. Se van a morir algunos, chavos. O sea, eso va a pasar. Va a haber casualties, esto es inevitable. Pero, o sea, el lanzallamas deja fuego en el piso y van a caminar por ahí. Me voy a llevarme el de balas. Siento que me funciona hasta eso mejor. No me mató. Es verdad que se le acaba, pero. Okay, me subo al mecha entonces. Listo, ya estoy en el mecha. ¿Te ven? Avísame por dónde están y voy para allá. Ya los vi. Okay, let's begin. Boop. Cuidado, Adrián, se te van a atravesar. Listo. Aquí ya no hay más. ¿Dónde hay más? Ahí atrás. Acá.
Si pueden, llamen a ahí donde estoy. Ok, vienen. Gugos, no grabamos podcast esta semana. Lo anunciamos en redes sociales el viernes de la semana pasada. Con suerte si habrá este domingo / lunes. Esta semana va a haber un poco menos de contenido, banda. ¡Ah, me llévala! Who died? Rafa. I died. El que maldijo. Muerto Charger. Bien. Pero córranle, muchachillos. ¡Corran! No, ya valieron, verga. Vamos por montones. Sí. ¿Dónde están mis cosas? Ah, están por acá. Por allá quedaron. Nos van a quitar dinero. Alfa. No mames, ¿cuántos hunters? Vamos, llegamos a la mitad. Ya no me quedan tantas balas. Está bien. Vale, 25, 26, ahí está. Aquí vienen más. ¿Dónde están? ¿Dónde se hizo el Pop Bridge? Aquí lo estoy escoltando algunos. Está acá al fondo también, cuidado. Sí. Voy con Ezequiel. I'm fine. Ok. Oh. He dead. Faltan 5 nada más. Llevan unos en camino. Lleva 1, 2, 3. Mando más por si las dudas. Ya con eso, ya llegaron, ya están todos. Nice. Listo, vámonos. Listo. Vámonos. No puedo agachar la cabeza. A ver, voy yo. ¿O no? ¿Aquí? Pasa? Ah, sí, ya. Como que mis estratagemas están medio bugueadas. Ya ahí está. ¿Me llamaron? Llamo. Uy.
Ah, las minas. Ahí al fondo vienen varios. Ya nada más, me quedan 5 misiles y es todo. Están bugueando los hunters. Las colas. Ya no tengo balas. Está bien. Muy cool. Sí, mi torreta que puse atrás no tuvo ni siquiera actividad. Cuidado, nos van a disparar. Vámonos. Sí, es Alfred, me eché toda la misión con el mech, sí. Muchas dice, gracias a... Así, adelante. Praxisop PT por la suscripción en YouTube. Gracias a Rosso el Puerco por resuscribirse en Prime por 34 mesesotes y a GordoK24 por la resuscripción de Prime de 35 mesesotes. Muchas gracias. Dice Os Hohenheim, este juego se me antoja bien cabrón, pero como no tengo PlayStation 5 o una PC que lo pueda correr, me consuelo con el poderosísimo Deep Rock Galactic. Rockenstone. Rockenstone, deberíamos de regresar a ese también. Deberíamos regresar a ese, era muy bueno. Okay. Este es de, creo que es de SSD. Okay. Llevo ahora sí el recoiles. Aquí. I guess. Para hacer esto así. ¿Eso o empezamos en el target? Hacemos esto el target y luego vamos para acá y luego para abajo, un triángulo. Ok, entonces vamos, pero por sí, acá. Creo que aquí. Okay. Bueno, ¿aquí? ¿Acá? Sí, o para que subamos. Pum, pum. Ok. Vale. Okay, llevo barrage grande. Recoiles, vamos a hacer recoiles. Ahora sí voy a llevar Gardog, yo creo. Yo no puedo traer porque traigo el recoiles. Ajá. Granada. Pues el clásico de chicos y grandes. Okay, pongo esta mina. Pónganse corazoncito y balas, ¿no? Corazoncito lo puso de 11X. Ya tengo balas. Help
Pregunta Mele, ¿se me correrá bien el juego con una i7-6700 y un RX-6400? Checa las especificaciones en Steam. Es más fácil que cheques ahí ahorita, la verdad no podría decirte. Sí, no sabría, la verdad. Listo, traigo para destruir Chargers. Ok, entonces vamos directo al target, ¿no? Ya me costé ese 6. Aight. Cuadrada. Cuidado atrás. Va a haber breach ahí al fondo. Charger. Deme chance. Charger. Está madreado, pero no lo mató. Is dead. Sí, Rafa con el fuego. ¡Uy, güey! Lo cociné. Alfa. Charger. ¿Dónde? Dos chargers, de hecho. Hay uno ahí al fondo y otro que está más cerca. El otro que está más cerca no lo tengo a la vez. Uno menos, creo. Creo que este ya lo matamos entre Chef y yo. No, todavía sigue vivo. Ya está muerto. He's dead now. Wow, eso sí comió un buen de recursos. I'm gonna call for resupply. Los de chest box y luego sí se ponen pendejos. Listo. Charger, cuidado. No nos ha visto todavía el Charger. CSX trae el SD. Muerto el Charger. Nice. ¿Hay un alfa, no? No, es uno de un armor. Un armor, sí. Ok, let's go. Vamos a hacer el objetivo primero. Recursos, CSX, ¿no necesitan recuperarse de balas y eso? Yo ya. A ver, voy. Sí. Vayan, ahí está. Jill Bodrillo dice, justo vengo de jugar Helldivers. Muy bien. Pues sigue alimentando esa adicción. Vamos. Te deja que Don necesita balas, no sé. A mí me sale que tú necesitas balas. O sea, yo podría agarrarlas, pero no sé si él agarró. No, ya se quiere ir. Ah, bueno. Ya. Yeah. Hay una interrogación de Jorge. Que gasta muchas balas el recoil, pero sí les pega duro. De hecho, que hay muchas balas. ¿Listo lo de gordo, ok? Me parece que sí que se resuscribió, ¿no? Sí.
Dice el que loco, ya 35 meses, la verdad no recordaba cuánto tiempo llevaba con la SUF. Muchas gracias, Gordo K. Salieron muchos. ¡Ah! Pinche lanzallamas estúpido. I'm sorry, it's so much fun. Vámonos. Enemigos. Puerta doble. Vamos, te sigo. Ciencias cuadradas. Texel dice, este juego en Steam tiene compatibilidad con control de Xbox, ¿no? ¿Sí? Sí. Con control de Xbox, con control de Play 4, con control de Play 5, con lo que quieras jugarlo. No, sin teclado, obviamente. Hay un... hay unos aquí. Ahí está el target. Ahí está el target para que CSX vaya. Okay. Ahí hay uno, sí, ya los vi. Así que vamos para cerrar y luego regresamos. Sí. Don't worry. Bueno, ya van todos, así que... Se encarga el orbital. Viene un charger, cuidado eso sí, se va a despertar. Sí. Chaps, hazte para atrás. Oh shit. De Switch también, dice Jonah. El Pro seguramente lo acepta, sí. Sí, es probable que el Pro lo acepte. Sí, lo dirás de broma, pero wow. Sí. ¡Wow! No le dio. 32 cabrones. 32 cabrones con esa mierda, güey. Salieron un chingo, güey. Otro Charger muerto. Oh, no pasó. Deja a ver si se cerraron todos los hoyos. Yo estoy haciendo el objetivo con Don. Sí, sí, sí. Ah, bueno, estamos aquí. Están cerrando los hoyos. Hay más enemigos al fondo. Si quieres echarle un barrage, Chap, sí. Si tienes. Y cerramos los hoyos. Hay más hoyos allá atrás, if you wanna close them. Sí. Aguas, va otro barrage. Está bien. Tiene un sentry. Oh, nice. Vamos, vamos, vamos. Justo enfrente. Ciencia cuadrada a la izquierda, la agarro. Sí. Ahí está, ya vi los ojos. Están a tu derecha, Chap, supongo que ya los viste. Sí, ya los vi. Voy a cerrar. Voy. Ok, va, vas tú. Yo traigo la resistencia. Está bien. Listo. Vamos para el objetivo, chaps. Ian PFR dice, ¿Play es el dueño de la franquicia? Sí, PlayStation es el dueño de la franquicia, de la IP. Uh-huh. Sí, la IP es de PlayStation. Listo. No. Perfecto, a nuestra derecha. Arriba hay un hype grande, ya lo marqué. Si quieren ya cerrar eso. Sure, let's go. Supongo que hay que cerrar esa madre, ¿no? Vamos.
Por aquí hay un par de balas si alguien necesita. I'm fine. Breach, where? No lo veo. Ahí al fondo. Ahí lo vi, ya lo vi. Pobre Alfa, se hizo girones. Así es. Oh, se me acabó. ¿Te X? Ahí voy contigo. Bien. Tornado warning. Cuidado. Where? Van a aparecer, chaps. Van a aparecer. Like where? En todos lados. No aparece uno nada más. Ahí está uno. Se ven las líneas cuando aparecen. Ahí hay uno al fondo. De sí, hecho. Uno al fondo. Nada, tengan cuidado. Si se empiezan a quemar, aprieten arriba de inmediato y podrían no morir. Undock. No, es una bomba nuclear. Tenemos algo grande a la izquierda, cuidado. Está atrás de ese peñasco, no sé si viene por acá. Está por allá. ¿Es un tornado? Ese es un tornado, eso de enfrente es un tornado. Vamos a darle a la vuelta. Vamos para el otro lado. Pues vamos a la base, ¿no? Sí. Vamos a los agujeros. Esa cosa grande. Ah, es un. Me encargo. Es un charger. Get fucked. Ok. Cuidado. Va orbital. Va láser. Las patadas. ¿Cómo que? Ok, ahí está el charger. Ahí lo está siguiendo. No mames, ya muérete. También el tornado de fuego te está siguiendo, desgraciado. Okay. Cuidado. Cuidado atrás. Eagle. Fire tornado, cuidado, está cerca. Tenemos un fire tornado. Se está acercando el tornado de fuego aquí. Y ahí enfrente también. ¡Verga! What we do? Aléjate, we do? Aléjate, nada más, aléjate. Run. CCX se quedó atrapado en el nido. Ahorita lo apoyamos. Yo estoy con él. Sí. Vamos ya. ¡No! ¿Qué? Necesito supplies, así que voy a llamar. Sí, está bien. Supplies, sí. ¡Ah! Alguien le quemó. Chaps. Estamos en el mismo lugar todos, Rafa. ¿Qué onda? Did I do that? Ok, hay muchos enemigos acá. Ahí vienen varios. Nos vemos, señor Botana. Están quemando. Están quemando con el pinche tornado. Hay un. Cuidado. Vámonos de aquí. ¿A dónde vamos? Ya está marcado el objetivo, lo marcó CSX. Ok. La torre de propaganda. You have to go over there. Gracias, Kralex, por los 25 bits que hice. Ya compré el Helldivers, pero quiero que mi amigo juegue también porque solo me van a partir esos malditos bichos. Puedes jugar con gente también. Con el matchmaking. Pero estaría bien que tu amigo jugara también, estaría chido. Vámonos.
Ah, antes de llegar a la torre, hay uno chiquito ahí. Vamos. ¿Qué pedo? Ya duraron los pinches madres de fuego, ya duraron. Ahí hay dinero. Cuidado, cuidado. Charger. Ah, tengo. Ya está muerto. Ya tenemos un armor por ahí cerca, cuidado. Está a tu derecha, Adrián, cuidado. ¿Ya? Ya, yeah, we're done. Aguas, hay otro. Tienes uno enfrente. Ah, antiaérea. Estoy atorado, estoy atorado. Me va a matar. Me mató. No. Ok, te llamo. Recojo tu ciencia. Sí. Oh, oh, no, cuidado. Corre, Adrián, porque de hecho va a salir un bridge justo donde te llamé. Corran, porque voy a llamar un airstrike ahí. Cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás. No, ¿por qué tienes tu airstrike ahí? Oh, shit. ¿Dónde quedan mis cosas? Charger. ¿Dónde quedan mis cosas? ¿Dónde quedan mis cosas? Más atrás. Ya las vi, ya las vi. Dos chargers, cuidado. Ah, hijo de perra, el otro. Hijo, chingado. Me llamaron. Ya, ya, ya te llamé. Me mataron más, perdón, sorry. Oh. ¡No! ¡Ah! ¡Saltó directamente! ¡Yes! ¡Yes! ¡You killed me, actually! Sí, sí, sí. Lo siento, lo siento. Está bien. Estabas entrando al Charger y pues saltó esa madre. Explotó. Te hiciste girones. Me hice girones. ¡Ah! Subido Charger. Reloading. Ah, ese tipo de cosas que solo pueden pasar en Helldivers. Oh, 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 oh. Ok, I'm fine, I'm fine. ¿Dónde está mi... Where's my stuff? Ah! Uno menos. Ya cuidado, muérete, muchos armors, 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 armors. Ah, me mataron, estaba recargando el recoil, es muy lento. Ya te llamo. Or maybe not. ¿Hay FOMO en este juego, dice Abelaren? Pues no, porque todos los pases que hay no se van. ¿Alguien me puede llamar, por favor? Así, ah, yeah, voy yeah. Oh, yo. Chill dog, chill dog. No, es que estoy yo, muy cabrón. Perdón, es que nos. Nos llevó todo, sorry. A ver, ciencia. ¿Dónde quedaron mis cosas? Creo que están aquí. No sé si tú recogiste mis ciencias. Va a haber más bridge, cuidado. No importa, llamo uno nuevo. No sé dónde está, no lo encuentro. Ah, mira, ahí está. Bueno, no importa. Ok. Ok, motherfuckers. I get you. Skunky hat! Mission at 20 minutes
Well, Charlie is fucking dead now. Ya, yeah, vamos. Bueno, ya. Gracias, Mr. Rito, por los 25 bits. Saludos, gordos. ¿Para cuándo una misión suicida para verlos contra las hordas de titanes? No hemos... Creo que no los hemos desbloqueado, ni siquiera. No, yo tengo nivel 7. Oh, otra vez. Ah, más Chargers. Ok. ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡No mames! Estuvo a punto de darme a mí. Todo estaba calculado, chef. Todo estaba calculado. Yes, I'm sure it was. ¡Ah! Me mataste, si quieres. Me mataste. Creo que ese fui yo, sí. That was me, sorry. No lo vi ahí. Pensé que era el trasero de esa cosa. ¡Ay, güey! Ah, there's another one. Ya está madreado de un lado este, así que... Ya está muerto. Wow. Ahí, ya te llamé. Fire Tornado. No sé qué pasó, pero me pueden llamar. Ya te llamé. Vamos a ver si los puedo matar. Para atrás, para atrás. Va un inbound airstrike. Cuidado. Bien. Nomás tengan cuidado con la madre esa, ¿eh? Más Charger. Muerto. Bien. Perfecto. Ok, so... ¿Are we loading this thing or not? Excuse me, game. ¿Can I play now? Ah, va a haber bridge. Un pinche chiquito llamó un bridge. No. Ay, ahí vienen más, güey. ¿Dónde están los pinches rockets? No los veo. Aquí ves al lado. Yo traigo uno ya. Ya va dos. Faltan tres. ¿Qué pedo de fuego así? Ya, yeah, that's a fucking charger. ¿Dónde está el charger? Ya lo marqué. No me aparece tu marca. Creo que se quitó. Con suerte lo va a matar un pinche tornado de fuego. ¡Cuidado! ¡Un tornado de fuego nos va a matar a todos! ¡Adrián, corre! ¡Jesus Christ! ¡Se está concentrando todos! ¿What is this, man? Creo que el otro Charger sí lo mató. ¿El fuego? El tornado de fuego. No me sorprende, sí. Sí, ya no lo veo. Vi que llamaron supplies. Because I'm dying. Yo no llamé nada, no sé dónde están. Yo llamé supply, pero I don't know where it is. Creo que es este, pero... Sí. Ok, ahí tengo... ¡Cuidado! I'm gonna die, sí, ya. Me quemé. No. Ya es que ya me estaba muriendo. Tengo 3 tornados aquí. Este, te llamo, sí. Ahí estás. Dios. Bueno, ya, ¿no? Creo que no vamos a poder hacer este target, güey. Está demasiado constante. No, ya está. Traigo uno. Faltaría uno nada más, aparte del que traigo. Ya agarré tu ciencia ese. Perfecto. Voy a tomar mi granada de noche. No, mi... el que traigo es el último. Cuidado. Está. Ajá. Ya, aquí hay enemigos, Uy, güey. Oh, sí. Ya está. Activa en la consola. Voy. Ah, no, ya la tienes tú. ¡Cuidado, Adrián! ¡Ah!
sentí, veía como se iba iluminando no más mi personaje y decía, oh no, y viene el retornado de fuego. Ya está. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Acá está la torre. No. Vamos a la torre. Charger. No mames. La ropa ya para que nos vayamos. No mames. Damas y caballeros, el infierno. Listo, ya, fuck it, let's go. Vámonos, ¿a dónde está el... ¿Dónde está el extraction? Está lejísimos. Ya lo marqué. Let's go, then. O sea, de repente quisieron ir a la pinche torre antiaérea ahí. Pinche torre antiaérea está súper rodeada de tornados. Sí. Aquí hay otro de ¿cómo se llama? De bichos. ¿Dónde? Aquí donde estamos. Ah, chiquito. Yeah, but we're being pursued. Por tornados de fuego. We have no defense. Gracias, my plague 01724, que se ha reescrito vía Prime por 7 mesotes. Hay que llevar la democracia hasta el infierno, gorditos. Literal, ¿es lo bro que estamos haciendo? Literal. Y PFR 2000 con 25 bits gordos. Entonces, ¿cuántos tornados de fuego hay en esta misión? Dijo, sí. Sí, no mal. Bug breach detected. Ahí sí, cuidado a tu derecha, chaps. Viene un charger tras nosotros. Sí, sí, es verdad. Ahí les dejo algo para que se distraigan. Sí, también. Vámonos, Don. No vamos a poder cerrarlo. Ya, Cherry is dead. No sé, entre el airstrike y... No, Charlie está muerto, lo vi morir. Sí. Vi como, y tú, vi y como le cocinaste, hay una signo de interrogación por aquí, ¿qué será? Es esta torre. Ah. Son balas. Luego en estas también hay ciencia cuadrada, pero... Como que está alrededor del tallo de la roca esta. Y no. Saludos hasta Monterrey y SR. Saludos. Emmerich. Tú te vas a la verga, vámonos. Igual tú. Todos ustedes. Nada de llamar breaches ni nada. Alfa. Y agujeros. You know what? No. I feel like I'm gonna do it. Espera, digo algo más discreto. Hazte para atrás, Adrián. Hazte para atrás. Because I'm gonna fucking do it. Más discreto, there's nothing as discreet. Vámonos de aquí, estamos muy cerca. Señor Frenzy dice con 25 bits, ¿cuántos tornados de fuego aguanta un gordito? Respuesta, ninguno. ¡Ey! ¡Ey! Todavía tenemos 12 vidas. Ajá, o sea, no estamos tan mal. Ninguno, y nos echaron 1000. Nos echaron 1000. Llamo la nave. Pasen por aquí, voy a dejar minas en esta entrada. Ok, pásale, voy a cerrar el hoyo. ¿Qué quedó? Listo, llamo a la nave. Solo quedó un agujero. Listo. Listo. Let's go. Córrese. Estoy bastante chill. Tú dale, chaps, yo puedo entrar por acá. Ay. Down
Bien. Igual hay unos que aguantaron. Wow, sí. Ese sigue vivo, no mames. You know what? Fuck you. Tenacious motherfucker. Yep. I think we're golden. ETA, T minus 10 seconds. Sí, eso parece. Ahí vienen más. Pelican 1 approaching pickup. Háganse para atrás, ya viene el Pelican. Van a disparar por allá. Por lo menos no nos tocaron tornados aquí. Yep. Tú esa pequeña misericordia. Vámonos. 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 Uf. Ahí estuvo. Dice Sensei Mike. Dice, ¿gordos ya vieron que hay un planeta llamado Klenda 2? En referencia a Starship Troopers. Sí, está cerca de esto, de Super Tierra. De hecho, no está lejos. Mm-hmm. Superior valor, bueno. Dice Liquid Song que extensible por la democracia. Yo no puedo. Entonces no se puede. No, entonces no se puede. Sorry, sorry. No hay problema. No será puedo. Otro día. Quiero ver más que el Divers después. Vale, pues bueno, muchísimas gracias, banda, por haber venido el día de hoy. Ya son las 9, entonces estamos terminando ahorita ya con esta transmisión. Va a haber más que el Divers, no se preocupen, banda. Muchas gracias, X, por venir. Ojalá que te hayas divertido. Chichingón. Sí. Aquí está marchando el emoticón. ¡Pum! Nos veremos entonces, banda, en otra ocasión para Helldivers. Gracias por venir, gracias por divertirse, gracias por jugar con nosotros. Y pues siguen jugando Helldivers, banda. Y como dice Adrián, en esta ocasión, esta semana, como son vacaciones realmente de Semana Santa, va a haber poco contenido, pero están al pendiente en redes sociales, habrá algunas cosillas por ahí perdidas. Así que no se despeguen del canal de todos modos, va que va. Muchísimas gracias, banda, y con esto terminamos el día de hoy. Así que, vergas. Bye. Bye. Bye.